En el programa de hoy tendremos con nosotros al baterista José Mena, una experiencia en conceptos mucho más allá de la batería. El gran Nacho Flores nos cuenta de su andadura desde Zaragoza. Como extra navideño, también compartiremos opiniones con el baterista argentino Gustavo Segura, quien nos habla de su amplia trayectoria en el mundo del rock y el rhythm and blues, el grupo del mes, Laboratorio y Técnica, y lo que vaya ocurriendo este mes en el mundo de la percusión. ¿Te lo vas a perder? Yo no me lo creo. Ah, por cierto, si aún no lo estás, suscríbete. José, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel Lucas. Aquí un paseo por Jaén. Pues sí, rodeado de naturaleza, de buenas baterías, de buenas marcas. Tío, hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Qué me cuentas? Mucho. Pues ¿cómo está tu vida profesional? Cuéntame un poco. Te cuento un poquito. Venga. Te voy a contar un poquito. Bueno, ¿hombre? 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 ¿Vale? ¿Maestro Reija? ¿Maestro Reija? Esto es increíble, el mundo es un pañuelo. No veas la que forma esta noche. No veas la que forma esta noche. Felicitaciones. Felicitaciones por lo de ayer. Por la noche, ¿eh? Increíble. No estoy actuando, soy así. Ah, vale, vale. No veas la que formó anoche. Ya lo veréis, ya lo veréis. Increíble. Hasta luego, Xavi. ¿Qué te he cogido todos los trucos? Qué bueno. Pues nada, de la última vez que estuvimos juntos, que fue en un clinic en Madrid, con Bataca. ¿Te acuerdas? Sí, eso fue en 2007, 2008, por ahí. Hace tiempo ya. Madre mía. Sí. Pues sí, que ha llovido esa vez. Pues nada, desde entonces, la verdad que sigo con la música, no lo he dejado todavía. Sí, ahí, dale que te pegue. Pues es importante. Es importante, mantenerse. Mira, nos vamos a sentar aquí. Perfecto. Yo crecí con Los Secretos, Nacha Pop, Duncan Du. Me marcó, dijo, oye, yo quiero tocar, o sea, esto es tocar la batería, ¿no? Me pasó con Ángel, me pasó con Miguel Morales, me pasó con Ángel Celada, me pasó con Pedro Barceló. Muchas baterías que veía, yo decía, bueno, claro. Yo solía tocar mucho tipo Larry Mullen Jr., que me gustaba mucho, de U2, ¿no? Con el timbal aquí al lado, tocaba. Bueno, me encantó, fue una época de mi vida que si no es por él, no hubiera tenido referente, me inspiraba. Sí. Y esos fueron los primeros discos, entonces luego ya, como tú sabes, estudiamos muchas cosas diferentes. Tuve la suerte de ir a la escuela, estudiaba música, hacía a mi familia, a mis padres que siempre me apoyaron, que eso. Eso es fundamental. Lo tengo que llevar siempre conmigo, porque si no fuera por ellos sería imposible, o sea, no tendría nada. De la suerte que tengo de poder, como dice un amigo mío, sobrevivir de la música, ¿no? Entonces, si ellos no me hubieran apoyado, no hubiera ido nunca a estudiar, que tuve la suerte de estudiar fuera, en Inglaterra y en Estados Unidos. Y gracias a ellos, pues me pude formar, porque yo solo tampoco hubiera podido. Claro. Tuve la suerte de encontrar grandes profesores aquí, Antonio Coronel, que fue mi primer maestro, una maravilla. Si lo podéis chequear por ahí, él va con Miguel Poveda, es increíble. Después con Juan de la Oliva, que... uno de mis mentores me ayudó muchísimo, me puso las pilas. Gracias a él fui a Estados Unidos, porque él fue el que me dijo deberías ir para allá, él me ayudó. Tengo que decir también públicamente que él me preparó todos los papeles, me ayudó con el visado, me ayudó con los papeles de Berkeley, que fue la escuela que estudié allí. Incluso un amigo suyo nos recogió en el aeropuerto, o sea, ¿no? Fíjate qué paso más importante, además, el salir fuera a estudiar cuando llevas una temporada aquí, que dices, quiero salir fuera, ver un poco qué es lo que está pasando a nivel internacional. Y esa experiencia tuvo que ser bonita también, ¿verdad? Sí, Lucas, lo que pasa es que yo ahí, como te digo, no es el mérito es de Juan de la Oliva. ¿Sí? Porque yo estaba aquí y yo tendría unos 26 años. Y yo estaba ya como cuando te habrá pasado a ti. Empiezas a estudiar la batería, empieza la gente, tienes la suerte que te va llamando. Y de pronto te das cuenta que ya eres profesional. Tú no, yo creo que nadie, no sé si te ha pasado, pero no te planteas, voy a ser profesional. Tú estudias y de pronto la gente empieza a llamarte, entonces puedes vivir, sobrevivir de esto. Que para mí fue impresionante, yo tenía como 24, 25 años. Fíjate. Claro, yo decía, con una baqueta, mira, aquí tocando en Chile, no sé dónde. O sea, era una suerte, y eso fue gracias a Juan. Y yo ya tenía mi vida aquí hecha, como tú dices, bueno, ya mi vida va a ser así, ¿no? Como que tú crees que va a ser así, yo creo que los maestros deben... como eso, darte posibilidad de no empujarte, ¿sabes? Ajá, que tú decías, sí, entonces súper respetuoso, me dijo, yo creo que te vendría bien, como nunca se había equivocado él, al ayudarme, o sea, siempre me ha dicho, mira, prueba esto, este ejercicio, dejé la gira de los del río, y le dije, pues mira, yo voy a, tuve un año creo que fue, y sentí pues que debería eso, como seguir formándome como músico, y entonces pues fui a Estados Unidos, y fue una experiencia increíble, o sea, un antes y un después. Tú piensas que va a llegar, por ejemplo, a Berkeley o a otra escuela, ¿no? Hay muchas escuelas súper buenas, y que ya vas a tocar, ¿no? Incluso a la vuelta notas un poco, yo creo, noté alguna persona, o he visto en algunos compañeros también que han venido, que la gente como que va ahí, venga, ve qué has hecho. Yeah. Tú notas esa presión aquí, como si vienen, te ponen,
dos cubetas de ladrillo aquí, ¿sabes? Y te das cuenta que realmente te lo curras tú o vayas donde vayas, claro, no tienes ningún tipo de posibilidad si no estás ahí por la labor. Sí, claro, tienes que estudiar, es verdad que tienes un montón de compañeros. Yo tuve la suerte de conocer allí a Xavi Reja, Ramón El Rey como baterías, ¿no? Además, y después otros instrumentistas de otros instrumentos españoles, pero claro, y gracias a ellos, pues, por ejemplo, si no es por Xavi, todavía estoy yo allí haciendo los exámenes. Él me ayudó, mira, tienes que hacer este examen primero, Ramón Ángel Rey, que también es íntimo, bueno, éramos compañeros de habitación, yo dormía la litera de abajo y era de arriba. Me ayudó muchísimo, José, esto siempre, o sea, estás ahí, esos son amigos que se quedan, claro, para siempre. Totalmente. Y después, pues, ves que es una escuela donde hay, pues yo qué sé, compañeros, ¿no?, que tocan impresionante. Y después también encuentras, pues allí ves gente tocando tantos estilos, también te define un poco tu estilo. Pues yo soy... como te ayuda a encontrarte, a mí me ayudó a encontrarme, pues yo soy esto. Como te decía, enlazándolo con Vanessa Martín, pues yo es que flipo tocando con Vanessa Martín. Y a mí, yo disfruto como un enano, he encontrado una canción bonita y yo decía, claro, pues si es que aquí es donde yo... acompañar una melodía, claro, bonita, una cantante, si ya la cantante es buena, claro, imagínate. Es que, por ejemplo, eso pasa con, bueno, con Vanessa, otro artista que tengo la suerte, es que haces así, ¿no?, y dices, pues sí, que esto ya es bonito. Es más, si saca las manos un poco más, ves que estás fuera del lenguaje y tú mismo dices, ¡ay! Aquí no toca. Pero ya demasiado tarde, demasiado tarde. José Mena, ¿cuál es el...? Es una etapa, lo de la música, como la vida, sí, en sí. Y ahí vamos pasando periodos, van pasando los años. ¿Cuál es el mejor momento de José Mena? Es una buena pregunta, ¿eh? Así como ¿sí? bastante a sentarse un rato ahí a meditarla. Pues ahora mismo estoy en un momento bonito, te diría. Sí, pero también es verdad que en los momentos anteriores también lo he sentido momentos muy bonitos, ¿no? Lo suyo es como en cada momento sentir que es un momento especial, ¿no?, y disfrutarlo. Ahora quizá musicalmente es verdad que estoy en un momento que me alegra mucho. Ahora va un poquito, pues yo qué sé, como más asentado desde ese punto de vista, ¿no? Pero aún así, claro, muchas veces la mente surge eso, uy, debería tocar más palo, debería tocar menos. Es verdad que tengo la suerte de tener siempre muchísimos buenos maestros. Muchísima información, claro, que dices, ¿sabes cómo pongo todo esto? Sí, sí, era como... millones de horas y claro, me ponía a tocar, reconozco, y yo decía, no tengo ni idea qué tocar, o sea, de verdad, o sea, más palo, menos palo, o sea, perdí la referencia. Y gracias a Pedro Barceló, que coincidí con él en una gira en Sudamérica, él iba con Miguel Río, yo iba con Melody, como por ejemplo hace poco estuve hablando con Carlos Gamón también, sí, porque él ha grabado el nuevo disco de Vanessa Martín, y me comentaba su filosofía de cómo él ve la música cuando grabó, y me inspiró muchísimo. Es la música lo que importa. Claro. Lo que pasa es que a mí muchas veces se me olvida, ¿sabes? Como está estudiando el lick, no sé cuándo, no sé qué. Y claro, cuando se te olvida que es la música lo que importa, es cuando normalmente sueles meter la pata. Sobre todo porque la música que acompaño me gusta. Y creo que, como tú sabrás, cuando acompañas una canción bonita, es que no tienes que hacer, claro, nada más. Un proyecto personal con unos amigos se llama Cuban and the Moonstones, que es un grupo de blues, con Vicky Luna, Quique Bonal y Nani, que son compañeros de Sevilla, muy bonitos, hacemos festivales. Después grabaciones de discos, tengo también la suerte de hacer de vez en cuando algunas grabaciones de discos, disfruto muchísimo. Eso, como tú sabrás, que un disco tiene el nerviosismo de ¡oh, Dios santo! Y con la mente abierta, eso, siempre intentando estar al servicio de la música y de los demás, porque muchas veces el ego nos juega una mala pasada. Y dices, pues esto lo voy a tocar así, pero si estás al servicio de ellos, ¿sabes? Salen cosas de ti que ni siquiera tú sabías que podías tocar. Siempre mantenga la mente calmada, y si ven que el productor se pone nervioso, ellos dicen, bueno, esto es un buen momento para yo practicar, mantener la calma, tengo que mantener la calma. Cuanto más calmada tenga la mente y más claridad tendrá, más rápido puedes solucionar el tema. Pero claro, eso es muy fácil decirlo, pero cuando estás ahí, claro, sabes que está costando dinero, también tu mente quiere quedar bien, ostras, me encantaría quedar bien para que me llame otra vez el productor. Entonces todo eso tienes que poco a poco aprender a gestionarlo. La parte personal, pues también estoy en un momento curioso de mi vida, porque como hablamos ayer, hace tiempo que quería hacer otra cosa que no fuera solo... quería como estudiar alguna otra disciplina que no fuera solo la musical. Porque como decían en Estados Unidos, decían mucho los maestros, dice, en el instrumento tú tocas lo que tú eres, ¿no? Vaya. Y yo recuerdo que decía, ¡ah! Esta parte mística de la música no la entiendo. Yo solo se hace pum, pa, y de vez en cuando hago ta, ta, ta. ¿Sabes qué quiere decir? De cuenta que está la personalidad puesta o el momento que estás viviendo. Claro, ¿no? Claro, eso. Después, claro, lo vas viendo y dices, claro, pues si tú estás contento, si estás calmado, si vienes, si ese día has tenido, si tienes pareja, has tenido un buen día con tu pareja o tu madre, pues yo que sé, ha encontrado algo que le gusta muchísimo, tu padre de pronto en el trabajo le han dicho algo muy bueno y está muy contento, todo eso te lo, o sea, entra en tu mente y después cuando tú tocas, ¿no?, estás más contento y, claro, esa energía se transmite a los demás. Y entonces, pues nada, buscando, encontré, quería estar de voluntario en algún sitio, tras ayudar con mi tiempo a los, un poquito lo que se pueda a los demás, y encontré un centro budista, porque
empecé a practicar un poco la meditación y me cautivó. Y al final me quedé viviendo en el centro budista y llevo como 4 años viviendo en uno de los centros budistas que hay en Sevilla. Sí, qué pasada, tío. Y vivo allí, allí está el monje, que es un monje de Cádiz, súper, tenemos mucha suerte de tenerlo ahí en Sevilla, un grupo de voluntarios muy extenso, maravillosos todos, hay de todo, yo soy batería, el otro es psicólogo, el otro, entonces me gustó, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, por eso la música me encanta, o sea, eso de trabajar. El efecto de compartir. Sí, eso me gusta mucho. Que no sé si te ha pasado alguna vez, como te das cuenta cuando estás tocando, que la mente es la que te mete en los líos. Sí, totalmente. Tú imagínate, yo recuerdo, por ejemplo, estás en un escenario y estás tocando y de pronto alguien te mira, haces algo de lo que tú no estás tú completamente seguro y alguien te mira, un músico te mira con la cara y no te está diciendo nada, pero ya tu mente empieza, uy, no le ha gustado, si no le ha gustado a él, uy, esto no lo puedo hacer más. No sé, uy, claro. No, te ha cagado. Te estás juzgando constantemente tú mismo. Que es algo que a mí me pasaba mucho. Cómo va la mano, el pie, cómo lo pongo. Y al final estás tocando. Es un lío, dice madre. Claro, y el momento, el día en que tú no piensas en eso, te das cuenta que es verdad que toda tu mente, toda tu energía, toda tu mente está al servicio, aunque suene un poco místico, a lo mejor está al servicio de la música, ¿no? Pero es verdad, es que tú notas y estás escuchando mucho más a los compañeros, entonces el groove, todo fluye mucho, mucho mejor. Sí. Ahí en el centro y poder empezar a ver pues eso, cómo gestionar esos momentos, ¿no? En que la mente se te va y no puedes controlarlo, ¿sabes? O metes un fallo. Estás tocando el día más importante de la presentación del disco y te equivocas, bueno, pasa a mí, o mil veces. Y la cantante dice, tú ya me vas a echar este, no sé y cuánto. Y ya estás todo el concierto pasándolo te mal. Te acaba de fulminar, la mente sí. Te acaba de triturar. Sí. Yo pongo el ejemplo del 2-2, que como esto es para baterías, todo el mundo lo entenderá. Yo la primera que empecé a estudiar el 2-2 era a esta velocidad. Y lento. Yo no podía, no, es que no podía correr más. Tú no te preocupes. Tú todos los días un poquito y él me hacía delante de mí, hacía. Pero eso es imposible, yo decía, eso... Te mataba, te ibas con una sensación... Claro, luego. Tú sentías, esto, yo no podría hacerlo. De ahí para adelante, yo no dejaba de hacer los dos. Todo mi redoble eran... Dice, tengo el control absoluto. Hasta que me di cuenta... Hasta que me di cuenta, dije, mejor que pares de esto, porque sí, está grillando sí. A toda la gente. Todo lo que sea mental, con hábito, o sea, con la fuerza del hábito, o poniéndote en otra dirección y trabajándolo con paciencia, lo puedes cambiar. Si por nosotros supuesto. Podemos hacer un 2-2, claro. Quiero decirte, pues hay gente que ha hecho cosas, eso no es nada comparado con, o sea, yo qué sé, cosas que han conseguido otras personas con minusvalía. Se puede hacer con la mente. O sea, pues tú dices, pues yo me agobio muchísimo en el escenario y cuando veo que alguien me mira o me critica, es que me hundo y me hace reaccionar, pues me pongo a la defensiva, no sé, pues lo puedes trabajar con paciencia, poquito a poco, vas trabajando en esa actitud mental y al final te liberas. Porque bueno. no hay nada imposible, sino simplemente... Por eso nadie lo puede hacer por ti. Exacto. ¿Sabes qué te digo? Exacto. Eso ni hay pastilla. O sea, es como si yo lo digo a un chaval que quiera estudiar 2-2, ¿hay una pastilla para esto? Y bueno, lo que hay es constancia. Exactamente, y creértelo que lo puedes claro, hacer. Claro, claro. Y hay estudiantes que en 2 meses hacen... Que porque tú tienes la herramienta de alegrarte, porque te sale una envidia en ese momento y dices tú, no, a veces yo me paso a un alumno y digo, qué maravilla, o sea, primero te sale la mente también esa, una mente que surge ahí de, sí. Ostras tío, a mí, yo tardé 6 meses, este tío tardó 2 meses, tío. No soy nada, ¿sabes? Esto, claro, en ese momento tienes que darle la vuelta a la mente rápido y decir, oye, pues mira, es una práctica, adiestrarle, decir, me alegro un montón total. Porque él está trabajando, pues lo mismo, quiero decirte, por esto, o sea, con esta mente, lo mismo es con cualquier mente que te surja. La puedes adiestrar y poco a poco cambiándola con ilusión y con su tiempo. Constancia, pasión y perseverancia, ¿no? Eso, digamos, sí. Serían las 3 palabras mágicas para conseguir el sueño personal de cada uno, porque lo que bien dices tú, lo llevas diciendo en esta entrevista, es que está en uno. Da igual si vas aquí, o vas a China, o vas donde quieras, está en ti y no hay más, ¿no? Es muy importante un buen maestro, en el caso de batería, un buen maestro de batería que te lleve y que te vaya acompañando en el camino. Aunque si tienes la suerte de que eres tan autodidacta, yo no lo he sido, por eso, como yo digo muchas veces, yo me di cuenta, digo, yo solo no puedo, no sé hacer estas cosas, voy a buscar a alguien. Si tienes la suerte de que tú eres tan autodidacta, entonces, o sea, mira, yo tengo amigos que son otros músicos, otros instrumentistas, que lo tienen, se sentaron un día, subieron los cascos y dijeron, esto por aquí, esto por allí, ¿no? En mi caso no era así, entonces, creo que es importante tener esa persona al lado que te acompañe y te va diciendo por aquí, por allí, pero después el que tienes que hacerlo eres tú. Exacto. Tu motivación, no motivado, y tu ganas de hacerlo, como te he dicho, perseverancia, constancia. Y yo animaría también a que no centrarse solo en el instrumento, ¿sabes? Porque incluso, fíjate, parece una tontería, pero bien, yo después de terminar la carrera en Estados Unidos, todo eso, yo estaba solo instrumento. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando me hice mi primera lenteja. Que yo sentí qué bueno. Que sentí que yo era capaz de hacer unas lentejas.
Porque allí solo me alimentaba de pizza, de cosas chungas. Porque tú estabas, no, tú ya no. Claro, claro. Y te olvidas de lo del resto. Y alguien decía yo que la salud física es importante. Y tú decías. Yo tengo el doble que me funciona de puta madre. Y ya. Claro, la salud física, tu cuerpo físico interviene mucho. Si tú quieres estudiar muchas horas y quieres estar en la profesión mucho tiempo, tienes que cuidar también tu parte física, o sea, la alimentación y todo eso. Claro. Pero claro, cuando ya, lo que pasa es que nadie aprende por experiencia de los demás, ¿no? Entonces, pues a mí me costó mucho tiempo, hasta de pronto pues empecé. También es verdad que por salud me dio si tuve un bajón gordo de salud, entonces también eso te zarandea, dices, ostras, algo no estoy haciendo bien. Entonces pues empieza a lo mejor a cuidar un poco más la alimentación. Claro, cuando ya te digo, hice las primeras lentejas en condiciones que tú llevas a tu madre y mamá, mira cómo hago esto, que tu madre te lo ha explicado mil veces ya, sí. Pero es el día que tú dices, ahora yo quiero. Ahora lo voy a hacer yo. De corazón, dices, ahora la voy. Y claro, sale más o menos buena, que te la puedes comer, que no tienes que tirarla. Eso ya. Pues yo dije, esto eso es una celebración, vamos, ese día. Esto, ni Steam, me llama Steam para grabar hoy. Y no voy. Y no voy porque he hecho la lenteja. Entonces claro, si tú te nutres de un montón de más experiencias, cuando tú toques, que ese es el mensaje, por ejemplo, de muchos maestros como Pedro, Juan de Oliva, Antonio Coronel, los maestros que tuve, ¿no? Y amigos que tengo, ¿no? Porque lo que hablábamos contigo ayer, sí, igual estamos en esto. Si te nutre de todo eso, cuando tú te vas a tocar un groove o cualquier cosa, es que eso está ahí. ¿No? ¿Qué no me sale el 1-1? O sea, pierdes un montón de tiempo, o sea, de cosas en tu vida que te está pasando porque tu mente solo está obsesionada con eso. Obsesionada con lo importante que es tocar. Entonces yo por si yo invito, en mi corta experiencia, a que abra el abanico. ¿Sabes? Que tú estudies tus horas, las que sean, 8 horas, 6 horas. Y ahora digas, pues ahora qué voy a hacer con mi vida. Pues si estoy con mi madre, voy a disfrutar de mi madre. Yo soy la persona que está con mi madre mucho tiempo y con el pad a morirme. No. Sentía que quería hacerlo así, pero es verdad que después, mira, estoy con mi madre, pues ahora estoy con mi madre. ¿Sabes? Estoy con mi novia. Y estamos viendo ropa, que a los hombres la mayoría no nos gusta ver ropa. ¿Cómo me voy a poner con mi novia? Cuando ella te dice, ¿qué me gusta? ¿Qué? ¿Me sienta bien esta falda, lo que sea? Ponte, ahí estás con ella, ¿sabes? Claro. Muchas veces estamos, sí, pero estás tú. RL. Hasta que te das cuenta que hay tiempo para todo. Claro, y tiempo para todo. Y pierdas, has perdido ese. O sea, no has perdido, sí, lo has de alguna manera desaprovechado. Exacto. Y cuando desconectas, yendo con tu mujer a comprar, con tu niño al parque, o yendo a un lo que sea, cuando vuelves a la batería, estás fresco. Es como el que tiene una tarta de chocolate. Y tú dices, ¿te gusta el chocolate? Cómete una porción, otra. Te traen otra tarta. ¿Eso te va a sentar mal? Y hay un momento que dices, no quiero más tarta, por Dios. Y dices, pero si te gustaba el chocolate. Me gustaba un ratico. Pero no siempre. Creo que llevo 4 tartas, voy a morir. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es lo mismo. Necesitas intensidad. Pero si tú te tomas una tarta de chocolate, que está bien ya, una tarta para ti solo está bien, y paras, y dices, uy, ahora me voy a dar una vuelta. Al siguiente día, cuando tomes otra porción de chocolate, seguramente te sabrá igual de bien. Tú dirás, qué rico el chocolate. Si siempre estamos haciendo lo mismo, en mi humilde opinión, y notas, porque también lo notas, que no eres fresco tocando, que te pones a estudiar y esto no, y has perdido la motivación, el brillo, eso que te salta una alarma y diga, aquí algo no estoy haciendo correctamente. Y suele ser que estás poniendo tanta energía en eso que te has hartado chocolate. Mañana, ¿cómo saldrá eso? Escúchame, está con Lucas ahora. mañana llegará mañana. Entonces, es un trabajo. Pero creo que a los músicos, bueno, en general a todos nos viene muy bien. Porque nos ayuda a estar un poco más. Claro, estableces un orden y es importante. Sí, muy importante. A mí al menos me está ayudando poco a poco. Como decía, hace poco me encontré un amigo y dice, pues yo a ti no te lo noto, me decía. Y digo yo, ostras, digo, pues menos mal que estoy practicando. Si no llego a estar practicando. Si no, sería peor mucho. Sería una cabra loca. Y hay un traje que nos acaba de complementar y nos viste. Fíjate, ¿no? Tú dirás, ¿por dónde vas ahora, Lucas? Atención. Y son las marcas. Las marcas, o sea, tanto los platillos que utilizamos como la batería. Yo creo que eso es lo que combina el traje ya, que nos hace como, ya tenemos el interior, la formación, todo eso, y acabamos nosotros eligiendo, pues, sabes que somos sibaritas, muchos de nosotros, pues el sonido de este plato, o este parche, o esta... cuéntame un poco tú sobre tus sensaciones con las marcas que utilizas. Pues mira, de verdad, aunque esto suena tópico, me alegra que me hagas esa pregunta. Pero sobre todo porque reconozco que, bueno, en mi caso sí, en el caso compartimos marca, pues es un apoyo logístico tremendo. O sea, a mí me encantan las marcas que llevo. Ahora mismo llevo Yamaha en batería, llevo Vincent en baqueta, Paiste en plato y una marca de percusión que se llama Tic-Tac Percusión de Sevilla. También por el nivel humano con el que trabajo, ¿no? Por ellos, porque por ejemplo todo el equipo, Javier Ochoa, Marcel, Bruno, ¿no? De Yamaha y Paiste, es que eso es a ponerlo en altar, ¿sabes? Es que sí, es un colchón que estás ahí, te sientes cómodo, te estás súper cómodo. Además son personas que, con lo que sí, haces, están siempre para hacerte la vida más fácil. Pues, y en el caso de ellos lo que intentan es acompañar
al músico en su proyecto. O sea, no te empujan, por ejemplo, exactamente, pues tienes que hacer esto, no. No te imponen nada, sino tú haces lo que tú normalmente sabes hacer, claro, y ellos te arropan en lo que tú estás haciendo. Eso es porque a lo mejor uno es más, pues yo hago libros, el otro, pues yo soy más, no estoy en directo. ¿Cómo te podemos ayudar? Claro, yo aparte toqué Yamaha, mi primera batería, la que yo compré ya así que yo quería buena, era una Yamaha. Y a mí Yamaha, que era Larry Mullen, yo vi a Larry Mullen, que era mi batería, y decía, lleva Yamaha, yo tengo que tener Yamaha. Que antiguamente nos teníamos que ir al Quinto Pino a ver esto, ¿no? Y tener la suerte de ver a Xavi delante tuya ahí. Que te están haciendo un regalo. Es un privilegio, totalmente. Gratuito. Totalmente. Y encima que yo decía, espérate, ¿dónde están las cámaras? Esto... Y ayer había cámaras, porque había cámaras, claro, te regalan camisetas y no sé cuánto. Sí, 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 ¿sabes? Y después, claro, hablas con los responsables, con este caso Javier, Moisés, y ves que lo que les mueve no es el negocio exclusivamente. O sea, ellos tienen la... Hay la algo mucho de, más, claro, que es el lado humano. Claro, y decir, no, es que esto hay que llevarlo a los sitios, que la gente pueda disfrutar, aprender. Por supuesto, están haciendo publicidad a sus marcas. Pero la motivación no es solo esa, ahí está una motivación compuesta, entonces, ¿eh? Eso se vive, tú lo ves cuando hablas con ellos. Total. Pues José, y un placer. Todo el equipo vuestro de... Gracias a ti. No vea, a vosotros. Estamos ahí conectadísimos. Pedazo de programa. Pedazo de batería. Sí, ahí te la pasas esperando a que llegue el último de la banda. Laboratorio y Técnica. Bueno, tenemos un especial en Laboratorio y Técnica y es, muchos de vosotros me habéis preguntado en las clínicas de qué tipo de afinación utilizaba. Pues bien, os voy a hablar de una técnica un tanto casera. Un tanto casera es el trabajo con el pie del rey. ¿Cómo trabajar con pie de rey? Esto es una herramienta de ferretería, se llama calibre o pie de rey, y es tan simple como utilizar la boca trasera, cogemos un tornillo de madre, buscamos la posición entre la salida y el aro, ahí apretamos, y la medida que nos dé, vamos a puntualizarlo en el resto de tornillos. No hace falta que sea en cruz, puesto que este tipo de herramienta lo que va a hacer es ajustar el aro de metal sobre el casco de madera por igual de presión. Una vez lo tengamos, ya es elegir si queremos un sonido mucho más agudo o más grave.
será ir cuestión de ir aflojando o apretando según el gusto personal o estilo de cada uno. Lo mismo pasaría en el parche de abajo. La misma presión que nos dé el tornillo de arriba la vamos a reflejar en el de abajo. Hay que ir con mucho cuidado porque si utilizamos una tensión muy alta podemos incluso hacer que el parche se rompa. Para ello hay que ir con precaución, poco a poco dar una apertura en uno de los tornillos de madre, tanto arriba como abajo, y así intercalar por todo el aro de metal y ajustándolo al casco de madera. José, bienvenido. ¿Cómo ¿Qué tal? Estás? Muy bien. José Viana, de Viana Artisan Drums, ¿me sí, equivoco? Sí, sí, sí. Correcto, ¿no? ¿Qué nos traes? Porque tengo entendido que las últimas cajas que estás haciendo no dejan desapercibido a cualquier batería, ¿es cierto? Y las primeras tampoco. Bueno, yo hablo de la última tecnología que está utilizando Viana en su taller, sí, ¿vale? Comunidad estamos, Valenciana. Estamos... Mi oficio es dedicarme a la madera maciza. Y ahora estoy sacando unas series en madera de capas. Uh-huh. Un poco pues para llegar, para que no sea un precio excesivo y llegar a todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso, pero siempre con la misma fabricación y la misma técnica que utilizan las... Cuéntame una cosa, ¿cómo se hace ese efecto que dices para que sea un precio asequible al público, uh-huh, marcando esa garantía y esa, sobre todo, ese nivel que da bien en sus cajas? Nada, simplemente pues haciendo las cosas bien, buscando proveedores, buscando mil sitios, ya tengo mucho bagaje hecho, entonces ya sé dónde comprar, sé dónde no comprar, y luego la fabricación pues cada vez innovar, y yo le doy un pelín más, estoy utilizando en estas últimas una técnica que no he utilizado en las otras, uh-huh, que es el triple borde. ¿Qué es eso del triple borde? Normalmente las cajas llevan dos bordes, ¿vale? El exterior y el interior. Pues yo en el exterior le hago uno, el interior le hago dos. Entonces lo que consigues es más ataque, más... ¿Mejor control de la afinación? Mejor control de la afinación, más ataque, más volumen, más respuesta, más sensibilidad. Y intentar desmarcarte un poco de lo que hacen las demás marcas. ¿Cómo se puede hacer un batería con una de tus cajas? ¿A nivel nacional o fuera? Estoy haciendo una red de tiendas. Ajá. A nivel nacional. Entonces la idea es buscar una tienda la más puntera en cada ciudad. Uh-huh. Y simplemente tiene que ir a la tienda, pedir lo que quieran y el de la tienda se pone en contacto conmigo y yo le hago. Por ejemplo, estamos en Musical 10, que lo sepáis, Córdoba. Córdoba, exacto. En un día de clínica hemos aprovechado que Viana nos ha visitado y o sea que en Musical 10 podéis adquirir en Córdoba, una de las cajas de la colección Viana. Uh-huh, exactamente. Por ejemplo, entre otras cosas. Sí, tiendas... no, la idea es, a ver, mi filosofía siempre es transgresora, o sea, hacer lo que nadie ha hecho. Tengo cajas hechas en piedra. Con materiales, el efecto hielo también estamos trabajando en él. Entonces, ahí tengo muchas cosas que para mí son, se podrían decir, fricadas.
que tiene su público, tiene su aceptación, y también sin dejar aparte lo que es la gama de series, ¿vale? Es decir, vamos a hacer unas cajas estándar para que el que no quiera que no sea tan llamativa, por decirlo de alguna manera, vaya lo que es el estándar. Y luego ya si uno tiene una ilusión de ponerle florecitas, incrustaciones en cristales, se puede hacer de todo. O sea, la imaginación ahí no tiene límites. Fenomenal. Pues José, no te voy a robar más tiempo, yo tengo que empezar a hacer una clínica. Probaremos tus cajas, evidentemente, entre el público que va a asistir aquí a Musical 10. ¿Y dónde te puedes localizar? ¿Redes sociales? ¿Facebook? Sí, redes sociales. ¿Página web que quieras puntualizar? Sí, es Viana Drums. Ajá. Y .com, y bueno, Facebook es Viana Artisan Drums, me puedes encontrar allí. Y bueno, yo intentaré responder lo antes posible a todo el mundo que quiera verme y que quiera contactar conmigo. Pero ya te digo, lo que es venta se realiza solamente sobre tienda. Voy a hacer una cosa, José. Dime. Porque como gusanillo, como batería, no me voy sin probar tu caja. Así que la voy a montar en la prueba de sonido del Clinic, voy a probar sobre un tema. Okay. Y así para que tenga el espectador también un poco de noción de cómo suenan las cajas de Viana. Okay. Muchísimas gracias, amigo. Toda tuya. Thank you.
Bueno, bueno, Nacho. Nacho Flores, Zaragoza City. ¿La ciudad sin ley? Parecido. Bienvenido, Nacho. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucas. Muchas gracias. Bueno, esto... Pensabas que te ibas a escapar, ¿verdad? Por alguno de esos momentos pensabas o te imaginabas... Que me iba a librar, pero... Que te ibas a librar de una entrevista en Mr. Sí, Light Industry, ¿verdad? Me has engañado. Pues no, amigo mío. Estamos ahí para atender, sobre todo para que nos cuentes, más que atender, quién es Nacho Flores y el por qué, el mundo de la batería. Pues Nacho Flores es un chico de Zaragoza, bueno, nací en Morata de Jalón, me crié en un pueblo, Zaragoza, y empecé ahí, pues los comienzos fueron a raíz un poco de mi familia, mi hermano, mis primos, mi padre y tal, pues tocaban en la banda, en charanga, no sé qué, y a raíz de ahí me vino un poco esa pasión por la música. Era muy chiquitito, me regalaron un Pato Donald, que tocaba el bombo, el tambor, no me acuerdo si era un bombo, que le dabas cuerda y el patito este, pues, se ponía a tocar. Y era con... Le pregunté a mi madre, porque digo, ¿cuántas... qué edad tenía, no? Porque yo en esa época no recordaba. Hice unos 6 meses. Y yo, cuando le dan cuerda a ese patito, yo dice que me volvía, lo empezaba a imitar al pato, no sé. Pero bueno, no sé si tiene mucho que ver o no. Pero sí que a raíz de ahí, yo recuerdo que empezaba, pues, a golpear sillas, no sé qué. Y a raíz de lo de mi familia, pues, siempre estaba... Iba a los ensayos, a verles, a no sé qué. Y ahí un poco es donde me empiezo a inculcar la música, ¿no? A introducir en la música. ¿Y el sentido del groove, del ritmo, de ver al patito? No lo sé si tuvo algo que ver o no. Es los primeros recuerdos que yo tengo. Y yo todavía me acuerdo de aquel juego. Tengo una foto, pero... ¿Cuándo das ese salto, ese primer salto a sentarte en esa batería acústica por primera vez? Pues empecé como todo el mundo, pues en sillas, me armaba mis baterías, ¿no? Como todo el mundo, latas, cubos, todo que pillaba por casa. Pero realmente cuando tuve una batería fue a los... Me compré mi primera batería, empecé a tocar con 11 años, empecé a tocar pues con charangas y tal. Con 11 años estaba por ahí ganándome el pan, como quien dice, de los veranos y esto. Y realmente ahorré dinero, ese verano, un verano o dos, ya me compré mi primera batería. No serían 12, 13 años o así, me compré una batería. Y ahí es ya cuando empecé pues a empezar a clases con un profesor y todo esto. Oh, esa edad más o menos. ¿Y cómo es un día con Nacho? O sea, volviendo un poco a lo actual, ¿no? Y a lo presente. ¿Cómo te montas un día de estudio? Para elaborar, para seguir ahí, porque sabemos cómo es este mundillo, ¿no? Tenemos que estar día a día superándonos, cogiendo motivación, sobre todo que eso que nos falte, ilusión, eso no puede faltar, pero sobre todo, ¿cómo te estructuras un día de estudio o un día de trabajo? ¿Cómo es un día de trabajo de Nacho Flores? Pues hoy día estudio menos de lo que debería, o no sé si es de lo que debería, sino que me lo planteo de otra forma de cómo lo hacía antes. Cuando todos empezamos, pues supongo que todo el mundo mete muchas horas, o yo por lo menos las metía, y sé que hay mucha gente que también, pero luego... Me metía muchísimas horas, pero esto de estar en el local, pues 5, 6, 8 horas, ¿no? Claro, yo pienso que igual la mitad eran mal empleadas, ¿no? Mal estructuradas. Y ahora lo que hago es pues mucho enfocar mi estudio a lo que estoy trabajando. Con los proyectos que estoy trabajando, pues enfoco el estudio base a eso. Siempre hago un pues técnica, no sé qué, siempre mantener, ¿no? Estoy en casa en el sillón viendo la tele, estoy con unas baquetas, cosas así. Pero siempre trabajo, o sea, lo que estoy estudiando es en base a lo que estoy trabajando. Repertorios, estilos, y luego evidentemente siempre tienes ese punto de investigar algo nuevo, pues métodos que pillas o ideas o vídeos, gente que ves, que vas un poquito más de lo que es el estudio diario respecto al trabajo. Aquí un poco ahí. Claro, porque canalizar todo eso con la dilatada agenda que traes de conciertos, bueno, todos sabemos, o sea, estás rozando ese grado de bolomán que se dice por ese número de conciertos que tienes. Afortunadamente. Claro, supongo que entre... Porque hay que descansar, hay que estar ahí y luego estar con el grado de esa superación, de estudiar del día a día, del momento. Tiene que ser, bueno, una organización. Sí, por eso te digo que realmente no estudio como antes tanto, porque no tengo el tiempo. Pero bueno, creo que estoy estudiando o sacándole más partido, con menos, todo tiene su esto, ¿no? Cuando empiezas, pues la técnica que va a sacarla, los estilos, lo que sea, y ahora pues estudio menos. Pero saco el tiempo, pues entre lo que tú dices. Afortunadamente estoy en un punto que tengo bastante trabajo y me organizo, pues entre semana no suelo tener, ahora para invierno no suelo tener tanto, y me organizo, pues entre las clases y los ensayos, pues ahí tengo mis ratitos para estudiar en casa. Nacho, ¿en qué estilo te sientes más identificado? ¿Cuál es tu terreno favorito o que más te apasiona? ¿Sabes qué pasa? Que como lo que más he tocado ha sido en orquestas, sigo tocando en orquesta, pues he tocado muchos estilos, porque eso ya sabes que todo el mundo que ha tocado en orquestas o toca o esto,
sabe que eso es una escuela de estilos. Entonces, no tengo un estilo definido. No me gusta el circo, por así llamarlo de alguna forma. No me gustan muchos golpes, muchos... Soy más un batería más tranquilo, me considero más en servicio para la canción, ¿no? Para la música, digamos. En sentido de acompañar. Sí, acompañar. Me catalogo ahí un batería de acompañar y no soy, porque no me he dedicado a estudiar esa forma para tocar tanto, ¿no? Como hay baterías que sí que lo están preparados y los admiro. Pero no, me catalogo un batería pues de acompañar y estilos pues un poco de todo, porque me toca tocar de todo, o casi de todo. Claro, ¿vale? Que eso es una formación, total. Imagínate, recomendable de aquí, pero bueno, para todos los que estáis viendo, el tocar en una orquesta, que mucha gente lo tiene como mal visto, exacto, entre comillas, ¿no? Muy bien. Es, yo creo que uno de los maestros principales, el poder tocar y barajar pues diferentes, sí, estilos, ¿no? O sea, sí. Para mí, ahora que dices eso, que mucha gente lo tiene mal visto, ahora que lo dices, ese apunte me interpreto así, o un tema de rock o lo que sea. Entonces para mí eso es defender el estilo a muerte, y eso es una escuela que no se aprende en un método, ni se aprende ahí, ¿cierto? Eso es carretera y escenario. Exacto. Entonces para mí me da igual estar tocando en una orquesta que con un artista que con quien sea. Eso es una escuela que la recomiendo a cualquiera que no haya pasado por ella, y el que haya pasado por ella y piense como yo estoy pensando, se dará cuenta que es la realidad. Y la persona que no, que menosprecie ese trabajo, es porque habrá tenido malas experiencias personales o no ha sabido, no lo sé, pero bueno, para mí, desde mi punto de vista, es una gran oportunidad. Ese potencial de lo que es la magia del directo, la experiencia en directo, que ahí llevas tus años, y eso es una cosa que está clarísima y te avala. Y luego está esa parcela en estudio, que tengo entendido que también estás, recientemente has hecho un disco para un artista, sí, que además, bueno, estoy impaciente por escucharlo yo y luego pues dar un poquito de promo también a ese disco. Sí, cuéntanos un poco. No soy un batería que ha grabado mucho, pues porque realmente me he dedicado mucho más a tocar. Dice, quizás que no tenga tanto tiempo de tantos bolos que tengo. Exacto. Como tú ahora, ¿no? Tú me dices bolo man, yo te digo estudio man, ¿no? Que estás todo el día grabando y te admiro, Lucas. No, pues no he grabado mucho de discos, pero ahora este invierno sí que he grabado con un chico aquí de Zaragoza que se llama Daniel Ejido, uh-huh, y hemos grabado un disco, la verdad, muy bonito. Que por cierto, lo llevo aquí. ¿En serio? Sí, tengo un regalo para ti. ¡Wow! No me digas eso, Nacho. Lo he traído para ti. ¡Wow! Venías a verme y aquí lo tienes. Espero que te guste. Es un disco, como indica el formato, es sencillo, pero muy bonito. Yo creo que te gustará. Espero, y si no, me lo... Chicos, Daniel Ejido, ahí está. 100% recomendable a los mandos de la batería del señor Nacho Flores. Pues esto es lo más reciente que he grabado. Este invierno que lo grabamos y ahora estamos preparando los ensayos para, uh-huh, para hacer la presentación y bueno, pues lo que vayas haciendo. Lo vamos a escuchar con muchísimo cariño y Nacho, no te voy a robar más tiempo, que sé que bueno, tienes ahí el bus que te están esperando para salir de bolo a la siguiente ciudad. Esto es así, esto es la magia del directo, la emoción y la pasión por la batería, que es una cosa que nos brinda día a día y que sí, estamos ahí todos en la labor. Claro que sí. Una última cosa, un último detalle. Aquella cámara de allí es para ti y ya sabes cómo funciona esto. Hay que dar un mensajito o te pedimos que des un mensaje que tú, como tú sientas un poco de cara a la gente, sobre todo que se inicia, o a la gente que ya estamos ahí de alguna manera, ¿no? Muy bien. Pues nada, pues a la gente que os omitéis en esto. Yo cuando me vienen los momentos de bajón, que todos los tenemos en esta profesión porque los hay, como en todas, lo que pienso es, para motivarme, es volver a mi niñez, a mis inicios. Entonces, eso es lo que me hace mantenerme ahí, la ilusión que tenía, las ganas, y eso es lo que te hace mantener que hoy día sigas con esa ilusión, ¿no? La ilusión de un niño. Entonces, todos los que os metéis en esto, muchas ganas, mucha pasión, continuidad y nada, a disfrutar sobre todo y disfrutar. Bueno chicos, ya sabéis, podéis encontrar a Nacho como a todos los que queráis. Hoy en día las redes sociales es una cosa que nos brinda la oportunidad de ir conociéndonos, de ver pues un poco la labor que estamos desempeñando cada uno. Y ahí tenéis, Nacho Flores, a través de Facebook, de redes sociales, podéis contactar directamente con él, y si no, a través de el correo electrónico del programa Mr. Online Drums TV, que ya sabéis que es sugerencias@mrolinedrumstv.com. Nacho, muchísimas gracias por este rato, por este placer de compartir contigo y esa sabiduría que no es poco, los años de experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo. Fantástica, Lucas. Nos vemos. Gracias, Nacho.
Club del Mes. Thank you.
Bueno, estamos en Palma de Mallorca, acabamos de aterrizar con Yamaha DTX, Stage Custom y Pipestyle. Vamos a estar aquí haciendo una clínica tipo demostración de producto de Yamaha con nuestro amigo José Bruno y un servidor. Así que seguimos. Bienvenidos amigos de Mister Online, estamos aquí en Madrid en el 2.0 de Jam Session de Yamaha y nos hemos encontrado con Gustavo Segura. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien. Hola toda la gente de Mister Online. Bueno, ya no sé si sigues el canal, estamos ahí operativos desde hace ya enero y te llevamos persiguiendo un tiempo, entonces hoy no te escapas. Vale, perfecto. La primera pregunta directa ya es, ¿quién es Gustavo Segura? Gustavo Segura. Bueno, Gustavo Segura, músico argentino, radicado aquí en España, en Madrid, para ser más preciso, de hace 14 años. Comencé muy pequeñito con la batería, que fue mi primer instrumento. No me dedicaba profesionalmente, ni mucho menos. Simplemente con 4 años había visto por la tele, habían echado una peli muy conocida, que era sobre la vida de Jim Krupa. Y entonces yo decía, yo quiero eso, me gusta eso. Buenísimo, qué referente. Bueno, quedó ahí. Según cuenta mi madre, esa era la anécdota que ella siempre me cuenta, pues era muy pequeñito, no recuerdo muy bien exactamente. Pero bueno, a los 6, 7 años, comencé con piano. Primero con percusión, un poco de percusión jugando, pero me gustó el piano también. Mi hermano mayor también toca piano, y entonces, bueno, un poco por copiarlo y porque lo veía a él, me metí con la música, pero primero con el piano. Ya con 12 años, 12, casi 13 años, ahí fue donde tuve mi primera batería y empecé con mis primeras bandas, banda de garaje, haciendo versiones de Beatles, etcétera, de Creedence, y después, bueno, vino, habían aparecido baterías como John Bonham con Led Zeppelin, Ian Paice, Deep Purple, etcétera, y fueron mis primeras influencias. De ahí que, bueno, me dedico hoy en la actualidad al rock prácticamente. Hice varias cosas, tanto en Argentina como después cuando me fui en el año 98, antes de venir a España. Estuve primero unos años en Estados Unidos, que fue una experiencia muy interesante porque fue mucho training y aparte trabajar con músicos americanos, con negros en particular, haciendo blues, funk, soul. La verdad que fue una experiencia muy buena. Cuando llegué aquí, lo primero que empecé a hacer ya interesante, importante y ya como profesión, fue con Javier Vargas. Con Javier Vargas estuve trabajando con él casi 6 años en la Varga Blues Band, girando mucho por España, mucho por Europa. Tuve la suerte de conocer a uno de mis ídolos en una de esas giras en Canadá. Teloneamos a Creedence, a la que hoy se llama Creedence Clearwater Revisited, porque no está la formación original, perdón, John Fogerty no está, pero sí están Douglas Clifford en batería y Stu Cook en bajo. Y entonces, bueno, estuve con mi ídolo ahí compartiendo momentos inolvidables. Un orgasmo musical. Para mí, ¿no? Fue impresionante, aparte después de haber tocado, de haber hecho nuestro set, estar ahí abajo con el público, viendo a la banda, tocando un set de 21 temas, todos hits, porque eran todos hits, todos Creedence Clearwater. Bueno, me conocía todos los temas y la verdad que, bueno, impresionante. Y después, en estos últimos años, volví a lo que yo había estado haciendo prácticamente siempre en Argentina, cuando ya me dediqué profesionalmente. Había estado un tiempo antes de venirme con Adrián Barilari, el cantante de Rata Blanca. Había estado trabajando con él un par de años en lo que fue su primer proyecto solista, que se llamó Alianza. Presentando el primer disco, Sueños del Mundo, haciendo gira por Argentina. Pero bueno,
cuando, te repito, cuando llegué acá, empecé a trabajar más con Javier Vargas haciendo otro rollo, ¿no? Blues, funk, rhythm and blues, que ese palo me gusta, aparte de lo que había estado trabajando en Estados Unidos. Bueno, pero estos últimos años volví a lo que fue mi primer amor ya profesionalmente con la batería, que fue el rock, rock más duro, hard rock, heavy metal, etc. Y el año pasado, estando trabajando nuevamente por segunda vez con baterías Yamaha, y en este caso con platillos Paiste, que era la marca que a mí me había aquí a fuego cuando escuché a John Bonham, como te decía recién, a Ian Paice, a Cozy Powell, a Tommy Aldridge, inclusive a Carl Palmer y Bill Bradford, con King Crimson y con Yes, o con Emerson Lake and Palmer, todos artistas de Paiste. Entonces, de la misma manera, cuando apareció The Police con Stewart Copeland, un batería emblemático y con una manera de tocar muy particular, muy personal, que marcó a una generación de baterías, otro artista también de Paiste. Entonces yo tenía ese sonido aquí. Y bueno, me siento muy contento ahora de poder estar trabajando con estas marcas. Y te repito, cuando volví a trabajar nuevamente con Yamaha, porque había estado con otras marcas en el medio, cuando estuve con Javier, sí, trabajé con Yamaha, se me ocurrió hablar con Bruno Camarini y le propuse una idea de hacer un tributo a Cozy Powell, uno de mis ídolos. Y la verdad que, bueno, la idea tuvo sus frutos. Montamos un concierto que se hizo aquí en Madrid con todos artistas de Yamaha, guitarristas, bajistas, teclistas invitados, cantantes. Las baterías estuvieron a cargo de José Bruno y mía, mi parte. Nos repartimos todo el repertorio entre José y yo. Y bueno, a partir de ahí volví al rock, volví al heavy metal. Conocí a un artista que participó ahí, que se llama José Rubio. Y José Rubio me ofreció ser el batería de su proyecto particular que tiene, que se llama Nova Era. Estamos ahora terminando de grabar el segundo disco de Nova Era. ¿Y qué pasa? José hace unos meses se comunicó conmigo para ofrecerme la posibilidad, si yo conocía, primero me dijo si conocía a Fran Soler, que es otro artista también de Yamaha. Y entonces me dice, mira, Fran necesita una batería para su disco nuevo que está grabando, va a tener varias baterías y yo le hablé de ti, entonces si te interesa colaborar en su disco, vale. Me puse en contacto con él, me gustó lo que estaba haciendo. Al final, los otros baterías que iban a colaborar no pudieron participar de ese disco. Entonces, Fran me dijo si tenía la posibilidad de grabar algunos temas. Y te grabo todo el disco, porque me encantó. Al final, Fran le gustó cómo quedó el disco. Salió el disco hace muy poquito, The Change, que es el disco que ha sacado. El segundo disco de Fran Soler, solista. Y vale, estamos ahí haciendo gira ahora con Fran Soler y próximamente con Nova Era también presentando el disco nuevo. Y ya hace unos añitos más, también hace 4 años, que vengo trabajando con otra artista argentina también, pero que está radicada aquí en España. Ella vino en la década de los 80, que se llama Leonor Marchesi, que fue la cantante del grupo de Heavy Santa. Ajá. Ella, cuando vino aquí, fue precisamente para reemplazar a la que era la cantante original de Santa, ¿no? De Azucena, que en ese momento estaba Jero Ramiro, que era el guitarra de esta banda, ¿no? El guitarra de Saratoga y de San Telmo. Entonces, con Leonor también estoy participando ya hace 4 años del grupo Olírica. Apretada agenda. Apretada agenda, sí, sí. Y además, bueno, alumnos, ya eso me siempre. Clases, alumnos, o sea, me encanta. Yo empecé dando clases en Argentina hace ya muchos años y creo que ya llevo más de 20 años con el tema de la docencia y me encanta porque aparte yo aprendo constantemente de mis alumnos. Qué bueno. Sí, sí. ¿Cuál es el mejor momento de Gustavo Segura? Bueno, uno bueno como músico profesional, en este, ¿no? Fue el que te acabo de contar. Haber conocido a, por ejemplo, a Douglas Clifford, uno de mis ídolos. Cuando yo tenía 10 años, 11 años, ponía los discos de Creedence Clearwater y el primer disco fue Cosmo Factory. Y entonces digo, jolín, qué bueno. Y después, es que me gustó muchísimo. Así como muchos, ¿no? Muchos baterías hemos cogido influencias de Ringo Starr o han sido las primeras bandas que uno ha tenido posibilidad de escuchar de música moderna. No hablemos de jazz, porque de jazz, bueno, como te comentaba hace un momento, Gene Krupa fue el primer batería que me voló la cabeza, ¿no? Como decimos en Argentina, dentro de las baterías de jazz. Después, bueno,
todos los que vinieron después, cuando empecé a investigar a ver quiénes son las baterías de jazz, ¿no? Como Louis Belson, Buddy Rich, ¿no? Etcétera. Y una larga lista de baterías. Gustavo, prácticamente no te tengo que preguntar nada porque me has contado toda la biografía, además comprimida, rápida y directa. Sí, sí, sí. Y solo me queda que darte las gracias porque ha sido un placer, vamos, o sea, reencontrarnos aquí con los compis de Yamaha, con esta Jam Session 2014. Y siempre hago una petición a última hora a cierre de entrevista y es: aquella cámara de ahí es tuya y un saludo para la gente que nos sigue en Mr. Online Drums TV y sobre todo los baterías que empiezan. Lo que tú quieres decir. Hola. Mi nombre es Gustavo Segura, un saludo muy grande para toda la gente de Mr. Online Drums TV. Sí, sí, amor. Y para todos aquellos baterías que comienzan, bueno, lo que les puedo decir es que no hay que tirar la toalla jamás. Sé que es una profesión dura, no la del batería, la del músico en general en este caso, pero bueno, no hay que abandonar. Ahí, si uno es tenaz, bueno, da sus frutos. Así que a seguir, ya no abandonar nunca. Bueno, amigos, ya sabéis, podéis seguir a Gustavo Segura a través de las redes sociales, que es lo que está ahora de moda, ¿eh? Y Facebook, Twitter, bueno, etcétera. Picáis Gustavo Segura en cualquier red social o en YouTube o donde sea y veréis toda la trayectoria y lo que está haciendo actual. Nos vemos en la siguiente y, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucas. Nos vemos. Chao.